Hola, mi pana, ¿qué estás haciendo? Un mecanismo que vi en un video de TikTok. ¿Y cómo funciona? Quedó bien. Una pregunta. ¿Cuándo vas a seguir la serie de survival técnico? Pero es que ya derroté a todos los jefes del juego. ¿Qué más voy a hacer? No. Todavía te falta uno. Este de aquí. Tienes razón. Todavía me falta derrotar a ese jefe. ¿Sabes qué? Voy a pensarlo ya mismo. Deseo suerte, mi pana. Bueno, me imagino que ya sabes lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a prensarnos al guardián de los océanos. Me hice el full netherite fuera de cámaras. De hecho, sí lo grabé, pero como no ocurrió nada interesante durante la grabación, no voy a ponerlo. Lo que sí voy a necesitar son unas elitras y las voy a buscar. Ahora sí, llegó el momento exploración. Ya encontramos una, ¡qué bendición! No tiene barco, pero igual vamos a explorarla. Más tarde, en esa misma tarde. Esto es todo el loot que logré encontrar en la primera ciudad de Len. Momento exploración. ¡Qué bendición por dos! ¡Y esta sí tiene barco! ¡Nos llevamos esta cabeza de dragón! ¡Y ya conseguimos las elitras! ¡O los elitros! ¡O las alas! ¡O como les dé la gana llamarlo! Y mientras caminaba de regreso en busca de un portal para regresar a casita, encontré otra End City. Ahora tenemos dos elitras en el caso de que el warden me prense unas dos veces más. No, no, F en el chat, F en el chat, F en el chat. ¡Llámate Kudasai! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No, no! ¡Contra la pared, no! ¡Contra la pared, no! Ahora sí, de regreso a casa, voy a organizar todas las cosas para después hacer lo siguiente que tengo planeado en el video de hoy. Voy a buscar a los esqueletos sin derechos para invocar el Wither nuevamente. Voy a estar aquí luchando contra los venezolanos y cuando consiga lo que quiero, regresamos. Ya lo tengo todo, así que vamos a invocarlo. Si se recuerdan el capítulo donde yo invoqué el Wither por primera vez, sin querer puse en pausa la grabación, así que no pude grabarlo. Y por ese motivo es que lo voy a grabar otra vez, para que esta vez sí quede en video. Ahí lo anoté, bro, en la libreta de las cosas que me recontra rechupan una pija. Vamos a darle sin miedo al éxito. Y para los que me dicen, ¡ay, Ángel, esa no es la manera legal de luchar contra el Wither! Ahí lo anoté, bro, en la libreta de las cosas que me recontra rechupan una pija. Ahora sí, derrotamos al Wither y en esta ocasión sí quedó en video. Ahora solo tengo que encontrar uno de esos templos marinos y prensarme al guardián de los océanos. Perfecto, muchachos, encontramos uno. Ahora solo tengo que vincular un par de portales. Solo queda probar si funciona. Sí funciona, gente. Voy a buscar un par de pociones para derrotar a ese último jefe que nos falta. Más tarde, en esa misma tarde. Ven, que te voy a dejar 7-0. Ajá, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ven, ven. No corras, no corras. No corras, ven, ven. Ven, ¡ya acabó! Pero es que no dura nada, amigo, no duras nada. Ahora, editor, por favor, quiero que pongas una recopilación épica del momento exacto donde me prenso a todos los jefes del Minecraft. El momento ha llegado. ¡Perriumba! ¡Listo! Nada, re fácil. Dragón insano no pone pared. Quítate, Enderman. Pero miren dónde está el Warden, vale. Miren dónde está. Técnicamente, si lo prenso desde acá, cuenta como victoria. Y después de unos cuantos flechazos, el Warden ha sido derrotado. Y ahora sí, derrotamos al Wither y en esta ocasión sí quedó en video. Ven, que te voy a dejar 7-0. Ajá, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ven, ven. No corras, no corras. No corras, ven, ven. Ven, ¡ya acabó! Pero es que no dura nada, amigo, no duras nada. Ahora que derroté a todos los jefes del juego, solo me toca presumírselo a todos los que conozca. Recuerda darle un like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Cuídate mucho y adiós.